muchas gracias a todos por ese calor del aplauso que nos dan. Como es normal, y siempre que un concierto gusta, el público aplaude, hay que guardar siempre una propina. Y hemos preparado una propina. Y claro, hemos querido que no fuese un concierto dedicado a marcha de procesión, sino que fuese variado. Primera parte de un estilo y segunda parte de otro estilo. Y para terminar, vamos a tocar una pieza, la que yo creo que les va a todos llevar de vuelta a su casa con alegría, ya que es una melodía muy alegre y muy pegadiza, y queremos que se vayan contentos de este concierto. Muchas gracias.
permiten, bueno, yo creo que darle las gracias en nombre de todos. Es emocionante, de verdad, estupendamente. Hemos pasado unos momentos fenomenales. Muchas gracias al director y muchas gracias a todo el mundo. Queremos que tengáis en vuestra sede. Recuerdo que tengáis siempre la presencia de la parroquia también allí. Por supuesto, cuando vengáis por aquí, si queréis trasladarla, de ahí la ponéis por aquí, después la lleváis. Si no quieres leerla. Los primeros pasos para nuestros ensayos que han sido fundamentales y que ojalá haya en todo el mundo gente que abra puertas como la mano. Una pequeña palabra. Voy a corregir al presentador porque decía que la recaudación que sería para la parroquia, ciertamente la parroquia tenemos encima un peso enorme, pero no habíamos planteado este concierto benéfico, era simplemente un regalo a las personas porque celebramos el tercer aniversario de la dedicación. Dicho esto, pues yo voy a desviar alguna cosa y por eso decía la rectificación. Hay una parroquia que está más necesitada que nosotros. Su padre que está aquí no sabe nada de esto. Aquello que sobre de cubrir, después de cubrir los gastos, pues lo daremos a la parroquia de San Pedro Povera, que ahora mismo no tiene ni los, bueno, local, sí, un poquito de local, pero hay que adecuarlo, hay que pintarlo. Julio, no sé cuánto será, pero lo que sea después de los gastos. Mi sobrino.